Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hacerles como un pequeño resumen de la panorámica que se tiene ahora en este instante, luego de que ayer se lanzara la nueva blockchain y se corrigiera con esta estrategia, se intente mejor corregir pues la debacle que ya co todos conocemos. La idea es explicarles muy a grosso modo, como ya lo vimos en el video anterior, Terra, van a haber dos versiones, como cuando sucedió con Ethereum también el ataque, quedó Ethereum Classic y la Ethereum normal. Aquí tenemos a Terra Classic, que es la vieja, y Terra, la nueva, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, Terra Classic va a ser la cadena vieja, que ya no va a tener más bloques, que se va a someter a un proceso de estabilización y a revisión, y Terra Luna, que va a ser la nueva, que ya arrancó ayer 27, o realmente fue como a final del 27 de mayo. Este es el momento de la salida, a las 5 de la tarde, salió a producción, tuvo un descenso. Salió con un precio de $17 con 8 centavos, cayó a 14, a 13, mejor, 13.2, luego subió a 19 y en este momento se encuentra sobre los 4.50, 4.80. Ya arrancó mal. Este es un pésimo inicio, pero pues bueno, hay que darle tiempo, esperar a ver si el proyecto consolida. Digamos que ya hay algunos factores que son un buen presagio, y es en los markets o los exchanges que le dieron el espaldarazo y el respaldo a esta nueva blockchain, como son KuCoin, Gate, Bybit, Kraken, MEX, OKX, Bitrue. Binance aún todavía no se reporta. Si ustedes ven dentro de su Binance y van a ver en su wallet, les aparece en este momento lo que tengan en Luna sin logo, sin nombre, sin nada. Hay que esperar qué decisión toma Binance y qué va a pasar con los tokens de Luna Classic que tenemos ahí. Miren, si ustedes se dan cuenta, voy a resaltarlo aquí para que se vea. Para que se vea mejor, esta es mi wallet, mi back office dentro de Binance, y estos son los Luna que tengo ahí, y no le ponen ni nombre ni logo. Aparte de eso, no le ponen un valor, no tienen un precio estimado en este momento, y están congelados los depósitos, los retiros, todo está congelado. Entonces hay que ver qué pasa con qué decide Binance. Y ya tenemos el Terra Classic, que ya todos conocemos, que va a quedar con la abreviatura LUNC, que sigue pues ahí en su fase de recuperación. Entonces, que es importante ver los tokenomics de cada uno, ¿no? Entonces, Terra Classic, abreviatura LUNC, tiene un market cap de $613.545.731. Se encuentra en este momento en el ranking 214, después de haber estado en el número 8. Pues es terrible, pero bueno. Y Luna, la nueva versión, la nueva blockchain, se encuentra en el ranking 2807 con un market cap de 1.013.426.997 dólares. Vamos a ver qué acontece si logran superar esta barrera y levantarse de las cenizas como el ave fénix. Pues va a ser genial. Es una tarea titánica y muy compleja. Vamos a ver si dan la talla y dan la forma. Esperemos que sí. Por el bien de todos los inversores, por el bien de la comunidad completa del mundo cripto, por el bien de los que estábamos haciendo staking y creímos y apoyamos el proyecto desde siempre. Quiero explicarles que usando el Terra Finder, ustedes entran a finder.terra.money y colocan su wallet aquí para saber cómo está distribuido este airdrop con el que se va a arrancar la segunda versión de Luna, o
o Terra Luna normal. Para los que tienen la Terra Station, como lo he venido recomendando en el canal, es mucho más fácil. Simplemente van a tener que hacer lo siguiente. Entonces, estando en su Terra Station, simplemente ingresan y aquí arriba les va a aparecer la versión en la que están. Aquí les aparece Classic. Y con eso ustedes ya pueden saber cuánto tienen de tokens en la versión Classic, cuánto tienen de USD. Recuerden que esto se va a mantener hasta que se resuelvan pues todos los inconvenientes que causaron la situación en la que estamos. Y de esta manera pues ir avanzando. La nueva blockchain la encontramos aquí en este mundito. Venimos a buscar la mainnet. Y cuando colocamos la mainnet va a aparecer. Entonces, como les decía, la forma más fácil de ubicarse dentro de su Terra Station Mobile o la Terra Station para escritorios es, como les decía acá, vienen a este mundito y aquí eligen la blockchain con la que quieren revisar. ¿Sí? Ahí se establece con cuál network van a trabajar. Miren que tenemos la Mainnet y la Classic. Si yo pongo la Classic, me va a mostrar lo que tenía antes del 27 de mayo. ¿Sí? Esto es lo que tenía antes del 27 de mayo y es lo que me va a visualizar acá. Si yo pongo la nueva, la Mainnet, me va a mostrar el airdrop que ya recibí por este nuevo comienzo. Estos son los tokens que me asignaron. Hay que ver bien cómo lo están haciendo porque no entiendo el proceso, el procedimiento. Entonces, para los que no tienen la Terra Station y quieren buscar una forma más rápida de hacerlo, pues entran a la página que les dejo en la descripción del video, finder.terra.money. Ahí colocan su wallet. Sí, simplemente la copian y la pegan. Y aquí van a ver lo mismo que se puede ver dentro de la Terra Station. Si yo estoy en la Mainnet, me va a mostrar lo que tengo en este momento al día de hoy, 28 de mayo. Y si pongo la Terra Classic acá, me va a mostrar lo que tenía antes del snapshot que se tomó el 27. Recuerden que hay dos snapshots que se tomaron. El primero se tomó el 7 de mayo y el segundo se tomó ayer 27 de mayo. Entonces ya con eso van a hacerse los cálculos, las distribuciones, que eso lo podemos ver también dentro de la Terra Station. Pero pues aquí ustedes pueden ver cuántos lunas tienen, cuánto USD y todos los tokens de todo el ecosistema de Terra, que para los que estábamos metidos de lleno ahí teníamos pues muchos tokens diferentes, como Atom, como Luna, como Sideway, Glow, NLuna, Peluna, Yeluna, Mars, Mine, Orion, etc. Entonces aquí se pueden ver lo que teníamos antes del snapshot y lo que tenemos ahora, o lo que tenemos en la blockchain Classic y en la mainnet, que es la que está corriendo a partir del 27 de mayo. Aquí nos muestra lo que teníamos en tokens, lo que teníamos en vesting también, los que estábamos haciendo staking, pues nos van a colocar esos tokens que teníamos. Y nos los va a mantener dentro del validador donde teníamos nuestro staking. ¿Sí? Hay que seguir revisando los procesos que se vienen. Yo la verdad, pues estoy como con la visión o la postura de lo que llegue, pues genial. No tengo ninguna expectativa, ni me hago ninguna expectativa ni ilusión. Simplemente lo que llegue, pues bien, porque una debacle como eso es como ir de cero o de la nada a algo. Entonces, pues lo estoy viendo con esa óptica para no generarme ningún tipo de presión ni ningún tipo de problema a nivel emocional. Las pérdidas son pérdidas y hay que saberlas manejar. Hay que tomar las lecciones de aprendizaje que nos deja este suceso y ya, ¿eh? Pero no hay que darle más trascendencia de lo que tiene. El dinero es dinero, el dinero se puede recuperar, la vida no. Por eso para mí es muy importante que
todos los seguidores del canal siempre le den a cada cosa su lugar. El dinero siempre ha sido un medio, un vehículo, un sistema de financiación con el cual podemos hacer muchas cosas, pero no lo es todo, no es lo más importante de la vida. Sí es un aspecto importante en nuestras vidas, pero no es lo más importante. Para mí lo más importante es la salud, la familia, la paz, la tranquilidad, y ese tipo de cosas son las que le permiten a uno tener la cabeza fría para poder encontrar otras oportunidades, hallar otra información que le permita a uno recuperarse, pues, de las pérdidas, de las situaciones del mercado que se dan en todos los mercados, como lo hemos visto. Simplemente quería traerles a colación esto para que ustedes se vayan preparando, lo vayan mirando. Aquí también tenemos la Testnet, que pues ahí no nos va a mostrar nada, y tenemos la Localterra, que en este momento esas dos están ahí para las pruebas y lo que se viene. Recuerden, la Mainnet es la Luna 2.0, o la versión de la nueva blockchain que se creó para empezar a darle sustento a todo y ver cómo se recupera todo el ecosistema. Y la Classic es donde va a estar lo que había antes del 27 de mayo. Entonces, para que ustedes no se pierdan, se ubiquen fácilmente, lo pueden hacer en finder.terra.money o dentro de su Terra Station o dentro de la Terra Station Mobile. Igual lo van a hacer aquí. Establecen en qué network van a trabajar y ahí van a poder ver sus balances, sus saldos, si están dentro de las asignaciones de estos airdrops con el que se arrancó. Y pues ahí ustedes ya van a tener en cuenta cómo está. Aquí, por ejemplo, yo puedo ver, estos son los airdrops que recibí. Aquí está, hace 18 horas, este fue el airdrop que recibí. Entonces aquí uno puede ver todo lo relacionado a cuál fue la asignación que se me dio a la dirección de mi wallet, a esta wallet. Y esto es básicamente lo que quería transmitirles en el video de hoy para que vayan mirando esto. Poco a poco vamos a ir desmenuzando y entendiendo bien cómo se gestionó este airdrop. Hay algunas asignaciones que todavía están dentro de la gobernanza votándose porque no hay un consenso todavía. Aquí vemos el plan de la reposición. Esto ya lo vimos en el video anterior para que ustedes lo miren y pues vayan viendo si lo que están recibiendo de airdrop es lo que realmente les corresponde y que deberían recibir. Entonces, pues nada, esto es todo lo que quería compartirles en el video de hoy. Aquí están como los cálculos, las respuestas a las preguntas que hizo la comunidad. Aquí está la forma en que se está liquidando. Yo todo esto hasta ahora lo estoy mirando, por eso no me quiero pronunciar en este video hasta no entenderlo y ver bien. Lo único que quería era mostrarles a ustedes que ya en este momento se tiene, pues, en nuestras wallets, en nuestra Terra Station ya podemos ver la información. Ahí ya tenemos los que recibimos el airdrop, unas cifras. Lo importante es empezar a analizarlas y ver si corresponden a lo que debíamos recibir. Y eso es todo lo que quería contarles en este video. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente entrega. Voy a ir de a pocos analizando la información de la gobernanza y lo que se votó para entender mejor estas cifras y podérselas explicar en otro video de acuerdo a cómo va evolucionando en esta semana estos movimientos y estos consensos. A todos ustedes, muchas gracias. No olviden suscribirse, darle un like. Nada les cuesta. Esto ayuda al canal, nos permite seguir creciendo y seguir ampliando la comunidad. No olviden recomendar este contenido. Muchas gracias a los que se han suscrito y a los que no se han suscrito, los invito a suscribirse y de esta manera permitirnos seguir creando contenido de valor para seguir creciendo la comunidad, tanto en conocimiento como en número de suscriptores. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos.